de las oportunidades perdidas, de lo que hemos dejado de hacer en la vida, de una manera en la que me llega, ¿no? Y no he vivido una dictadura, no he vivido ningún tipo o casi ningún tipo de represión, y sin embargo este señor me está transmitiendo perfectamente con un fresco que no es el de mi vida, pero que los sentimientos casan. Y eso se va transmitiendo a muchas otras, porque al final también sus obsesiones acaban siendo las mías propias, ¿no? Esa obsesión que se transmite en sesión continua por el cine de Hollywood y cómo nos afecta, ¿no? Yo ahora mismo, para mí, sesión continua está viva, porque yo estoy en Estados Unidos intentando hacer cine, persiguiendo esa imagen del cine de Hollywood y de intentar hacer cine en Hollywood.